Estamos llegando ya a la sala de Capanga. En un rato nada más vamos a estar viendo el video por primera vez, el DVD. Mamá, ¿dónde estoy? Los chicos están bajando ya de la combi, vinieron tempranito. Mira, se están preparando, contentos, buena onda. ¿Con hambre? Mucho. ¿Con ganas de ver el DVD? Todo. Mirá, en un rato nada más la exclusiva. Primer DVD de Capanga, antes que nadie lo vamos a ver nosotros. Sentado ya en la mesa, empezó a llegar los choripán, primera entradita. Hay ahí como, mirá, un poquito de papas fritas, hay tomate. Tenemos una ensalita de rúcula que recién el mono, no sé si le va a quedar mal, después veremos en un tiempito, después te contamos. Mirá, mirá, cala exclusiva. Segunda vez en su vida que prueba una verdura. La primera le mandó a la cama 4 días. Mirá, ay, qué rica. Mirá, chori. ¿Entendés? Arrancamos con esto. Mirá. Él es oyente, pero hace mozo, ¿entendés? Me toca hacer mozo. Te copaste, no hay problema. En un rato se viene el asado, en un rato el DVD y te vamos a contar todo acá en Mega. ¿Desde dónde venís? De Cinco Saltos, Pionero, 1400 kilómetros hasta acá. ¿Llegaste cuándo? Hace 5 horas, 6 horas. Vale la pena. Acá. Soy la primera de las filas. ¿Primera que llegó? Primera. ¿Vale la pena? Vale la pena. Es el amor de mi vida, lo sigo hace 12 años ya y es mi 100 show. ¿Lo abrimos? No. Ah, ¿en ese plástico? Sí. ¿Lo vas a guardar cerrado? Exactamente. Vamos a comprar otro hoy. Gracias. ¿Está para la nota? ¿Ya está la nota? Ahora, vení un segundo. ¿Sí lo vas a llevar para la nota? Sí, lo llevo para la nota. Para, chicos, antes de la nota, ¿puedes? Sano y fue justamente un experimento que hicimos para ver qué le pasaba al mono si la comía. Todavía sigue vivo, está bien. Fue justamente el asador de este gran asado. Y ahora tuvimos hace un ratito nada más la posibilidad de ver antes que nadie, mamá, ¿dónde estamos? Este DVD increíble que fue grabado el año pasado allí en el Conex. Día que también fuimos con los oyentes de Mega, fuimos a la prueba de sonido, estuvimos con la exclusiva también con la banda antes de ese gran show. Se hizo desear, porque primero queríamos que sea marzo, después junio. Llegó el momento del lanzamiento del DVD y lo tengo. Y estoy acá con el, mirá, creador del DVD, de la banda, del asado. Placer tenerte, bonito. Soy un multifacético. ¿Y hizo algo la rúcula? ¿Todavía no? Yo les conté la experiencia que tuve una vez sola, comí una ensalada de rúcula. Va, única vez que comí ensalada en mi vida. Y me cayó mal, me dejó 4 días en cama y hoy volví a comer ensalada de rúcula a ver qué onda, a ver si era la rúcula o soy yo. Tenemos registrado el momento con un video que lo subiremos al Facebook. Si pasa algo, seremos testigos de este suceso. Sí, no quiero hacerme la cabeza igual, porque viste cómo es. Si te haces la cabeza seguramente te enfermes, pero voy a tratar de sobrevivir a esa ensalada de rúcula que estaba. Yo digo que es tan horrible como comer pasto, pero al cuarto o quinto bocado te vas acostumbrando. Entonces, bueno, es como, bueno, sí, le meto, pero no es con gusto. Pero la remontaste con el asado, con una gran carnicería, muy bien elegida y comimos muy bien. Ah, sí, ahí te tengo que agradecer al Pelé de la carne acá de la zona de acá de Quilmes. Me encantó, el Pelé de la carne. Sí. Nora, Eduardo y ahí tengo, y Ezequiel. Nora, Eduardo y Ezequiel, que son los que me dan, yo tengo que generar la carne ahí hace años, y desde la zona, y la verdad que no falla nunca. Lindo búnker que se armaron acá, bonito. Está bueno, sí, la verdad que estamos contentos con el proyecto del Instituto Pugliese de Sanación Mental. Primero iba a ser un instituto de sanación mental y terminó siendo un estudio de grabación, una productora, de los shows de campaña, de algunas otras cosas, pero también productora de audiovisual, una parte de Matu y chicos que hicieron el DVD, también trabajando desde acá. Así que estamos con... Tiene una buena parrilla, una mesa de sabor, un flipper. Nos mata el meteor y el pool. Lindo tener su estudio. Recién hablábamos con Michael y que la idea es que por el próximo disco puedas ser grabado también acá. Está buenísimo, ¿no? Poder grabar tu disco en tu casa. Sí, yo tuve la experiencia de Lima grabarlo acá, en la salita gris, en la salita chiquita, antes, cuando estaban construyendo del fondo. O sea que yo la experiencia de grabar en casa ya la tengo. Siempre en todas las grabaciones de discos,
a mí que soy el que menos me gusta el trabajo de estudio, siempre me siento incómodo, ¿verdad? Tengo que viajar, tengo que ir a un lugar, no conozco. Y bueno, grabé acá en Lima, me sentí muy cómodo, así que el próximo disco de estudio es en nuestro estudio, todos acá adentro, sin horarios, sin nadie que nos corra. Cuando uno llega hasta el momento de relajarse también y disfrutar un poco más y de ver por primera vez cómo es la experiencia de estar todos juntos en el estudio y desde ahí empezar la creación de un disco, que no pasó nunca hasta ahora. Toda la historia de Capanga, siempre las composiciones vienen o personales o de afuera, pero no compuestas en grupo, así que va a ser una buena experiencia. Y la experiencia fue muy linda de tener la primicia de poder ver este DVD antes que nadie, recién ahora la gente lo va a poder comprar, recién hoy que está en la calle, nosotros tuvimos el lujo de verlo en la sala de cine. Sí, antes que yo. Casi con vos, digamos. Hoy fui descubriendo cosas que no... Porque yo estuve en la edición y la verdad no tuve tiempo todavía de sentarme y mirarlo tranquilo del principio al fin. Pero sí hice, lo sé. Estuve palmo a palmo editando imágenes con Matu, viendo cuáles eran las que nosotros pensábamos que más garpaban, pero el producto final recién lo estoy descubriendo hoy y espero tener un rato para poder verlo entero. Les enviamos una imagen increíble, un sonido increíble, fue una noche maravillosa de halcones. Sí, sí, fue la noche soñada. Yo dije al final de que nos salieron todas esos recitales que tirás todas y salen todas, todo funcionó, todo lo que habíamos pensado. Desde el clima, que era un lugar al aire libre, que era, ¿sabes cómo es? Preparar algo con tanto tiempo de anticipación. Hacía mucho calor, ¿no? Cuando se vio. Sí, ese día, bueno, sí. Cuando vinieron los chicos a sacarse la foto, sí, me acuerdo que hacía muchísimo calor. Bueno, pero prefiero el calor y no que llueva. Que llueva, claro. No, nosotros somos grandes hacedores de llover, en muchos lugares. Hasta el punto tal de que a veces pensamos que en lugares nos contratan, no solo no por la banda, sino porque hacemos llover. Uno se acorzuela, al Chaco hacía 2 años que no llovía y llovió. Fuimos a Pampa del Infierno también. No llovía. Bueno, pero dicen que es bendición. Por eso. Claro, por eso nos contratan. Porque te llevamos la bendición. Hay muchos lugares que hay épocas de sequía y. Llamame Capanga. Sí, yo creo que no nos contratan porque la banda, sino simplemente por el mito de que hacemos llover en lugares donde no llueve nunca. Y lo que tiene lindo también el DVD, que testimonio de colegas, está ahí Dani Jiménez, lo teníamos con el Pollo, bueno, Susanita, nuestra compañera, muchos, Walter de Orcas. Sí, amigos que ya hemos cosechado a lo largo de la historia, son parte de también, todos los que aparecen, conocen en casi profundidad desde los comienzos hasta los días que estamos transcurriendo. Y está bueno escuchar las palabras de amigos tan lindas, tan sentidas, tan con tanto sentimiento de cariño, ¿no? Hacia nosotros. Está bueno, son esas caricias que uno recibe con mucho confort. Y lo digo también, como están los colegas, están los fans también, creo que vale. También los testimonios de los chicos en los pieces de DVD. La verdad que yo no sé si esperaba algún día eso, de que una persona se sienta tan querida. A mí me regaló Capanga, me regaló eso, de que la gente nos tome como eso, como les hacemos bien y ya es mucho. Y después, bueno, ver los testimonios y te emociona porque la verdad no lo esperás. Así que está bueno que también ver los chicos que se ven en el registro, que estuvieron esa noche y que se van descubriendo, ¿no? Eso también tiene incentivo un DVD, que participó esa noche y si se ven en el video quiere estar, quiere tenerlo. Trajimos 2 oyentes que estuvieron esa noche y estaban pendientes de cómo se movían las cámaras para poder aparecer y están contentos porque salieron. Ah, eso, claro. Estuvieron, sí. Se estuvieron todos, claro, las posiciones de las cámaras. Claro, bueno, a veces hay gente que se pone en el lugar donde están las cámaras y si no vamos al DVD. Bueno, pero eso todos quieren salir, ¿no? Sí. Menos nosotros todos. Pero no había otra, ¿no? Y nosotros salimos siempre. Pero bueno, era hora de que le toque a la gente salir y que se vea un poquito de lo que fueron hace un año. Bonito, te queríamos agradecer por el asado, por la linda tarde que nos hiciste vivir en el día de nosotros y de los oyentes, por la música, por Capanga. Bueno, muchas gracias a ustedes también por la propuesta. Es algo también de acercar al público un poco a las bandas.
algo distinto, invitarlos, nosotros poder tener este espacio para invitarlos y recibirlos, poder que pasemos un rato ameno, ¿no? Entre nosotros, hablando con la gente que en realidad hace que la fama siga existiendo. Es el público, son ellos que están acá, los chicos que hoy vinieron y espero que sean un gran recuerdo. Sí, ahora falta la foto. Ahora falta la foto, falta el postre. Opa, ¿hay? Sí, pero el postre no lo mancaré yo. Ah, bueno, tengo mucho miedo de qué se trata. Bueno, ahora lo veremos. Te queremos mucho. Nosotros también, gracias a Mega por esta propuesta y por siempre también estar apoyando a Capanga en todas las etapas desde que existe la Mega. Así que, solo ¿sí? Un beso gigante para el mono. Nos vamos a comer el postre ahora, Gaby. Y para todos ya. Un 100, te tiro un 100. Bien, te gustó, te gustó, seguí. Arrancaste bien. Ya hice 100 más. Se arrepintió. Hasta acá llegó. Mira, mira, mira. No manera. Para, no, yo no me puse a cantar bien. Bueno, todos. Que estaba de Madrid, que lo puso a cantar en Madrid, en la calle. Ah, no, no. ¿Juntaste? ¿Viste que estaba difícil al final? No, no, no. ¿Quién es el dueño de la guitarra? Yo. ¿Estaba difícil al final? No, bueno, vamos a sacar allá. ¿Sacamos la foto o no? Bueno, chao, váyase, chao. ¿El postre? Me habíamos mandado. El señor me pide, dice que se casaron y entraron con Universal, si le podemos regalar un pedacito. ¿A quién se casó? ¿A quién se casó? Que, como dice, ayer estaba leyendo el libro de Virgo, no sé si ponerme orgulloso o seguirme cargando. Claro. ¿Qué querés? Un pedacito de Universal. ¿Alguien más una canción? ¿Alguien más? ¿Alguien más va por el frente de la otra? ¿Alguien más? Chicos, vamos, por favor.